Hola, ¿qué tal? Continuando con nuestro curso de base de datos y específicamente con SQL y las funciones de fecha. En esta ocasión vamos a ver las dos últimas funciones que vamos a ver. Ya vimos getDate, getUTCDate, date, month, year, datePart y dateName. Bien, vamos a ver entonces date, dateDiff. dateDiff nos va a permitir a ver, déjenme que encuentre. Aquí está. Nos va a permitir obtener un valor que nos va a representar la diferencia entre dos fechas. En este caso, esta función nos va a solicitar no dos, sino tres parámetros. El primer parámetro será un valor de la lista de part, que son los que ya hemos visto: año, trimestre, mes, etcétera. Y posteriormente una fecha de inicio y una fecha final. Es decir, si aplicáramos la función dateDiff con el parámetro year utilizando dos fechas, entonces nos devolvería la diferencia en años entre esas dos fechas. Entonces, tal es el caso que podemos obtener la diferencia en años, en trimestres, en meses, en días, en semanas, en horas, minutos, segundos, milisegundos, microsegundos y nanosegundos entre dos fechas, ¿ok? Vamos a empezar por dateDiff con el parámetro year. Ya en videos anteriores habíamos estado utilizando la base de datos de clínica, la cual tiene una tabla que se llama personas y dentro de la cual hay un campo de tipo daytime que se llama fecha de nacimiento, ¿okay? Y habíamos estado calculando la edad restando el año de la fecha actual al año de la fecha de nacimiento. Y esto lo considerábamos como la edad de cada una de las personas. Bueno, dateDiff nos va a permitir hacer ese tipo de operaciones, pero no tan solo con el parámetro year. Es decir, no solamente vamos a poder obtener la diferencia en años entre dos fechas, sino la diferencia en meses, en trimestres, en días del año, etcétera, etcétera. En dos fechas distintas. Entonces, en vez de utilizar esto, pues ya podríamos utilizar la función dateDiff, que proviene de diferencia de fechas. Primero vamos a indicar la diferencia en qué, sería la diferencia en años, entre una fecha inicial, que sería la fecha más antigua, que en este caso sería la fecha de nacimiento, y la fecha final, que sería la fecha actual, ¿okay? Entonces vemos que nos devuelve exactamente el mismo valor que habíamos estado calculando utilizando doblemente la función year y la función getDay. Entonces aquí ya solamente utilizamos una sola vez la función dateDiff y no dos como en el caso de la función year, ¿okay? Bueno, en este siguiente ejercicio vamos a calcular todos los parámetros que podamos. Hay algunos que no se pueden, no podemos calcular, por ejemplo, los días de la semana, la diferencia entre dos fechas con respecto al día de la semana, pero sí con algunos otros, y aquí vamos a ver los que comentamos en videos anteriores, que serían los milisegundos, microsegundos y nanosegundos, ok. Para ello entonces vamos a también ver algo nuevo, que sería la declaración de variables en una consulta. Por ejemplo, aquí voy a declarar una variable. Las variables se declaran con una arroba inicial, esto para indicar que es una variable y no un campo o una función. Entonces a esta variable le voy a llamar fecha y le voy a indicar que el tipo de dato sería date time, ¿okay?
Luego, para establecer el valor a una variable, voy a utilizar la palabra set. Posteriormente, el nombre de la variable a la cual le quiero asignar un valor, el símbolo de igual y el valor que le quiera asignar. Entonces, aquí le voy a asignar una constante que podría ser a lo mejor la fecha de nacimiento de cada uno de nosotros. Supongamos que yo nací en el año de 1980, en el mes 9 y el día 23, sí, el 23 de septiembre del año 1980, a las 9 horas con 54 minutos y 23 segundos, ¿ok? Entonces, estoy declarando una variable que se llama fecha de tipo DateTime y le estoy asignando este valor, ¿ok? Entonces, aquí nada más para comprobar que esté bien, voy a seleccionar arroba fecha y me debe devolver entonces este valor con el formato en SQL Server, ¿ok? Aquí está. Entonces, quiere decir que está bien la declaración, el tipo de dato y la asignación de este valor a esta variable, ¿ok? Entonces ya esta variable le puedo la puedo utilizar para los diferentes parámetros de mi función dateDiff. No es obligatorio utilizar estas variables, pero sería un poquito más claro el código, no como en la parte donde utilizamos la misma fecha en todos los registros, que creo la tenemos por acá, que sería como en este caso utilizar la misma el mismo valor en todas las en todos los parámetros de mi función, en este caso datePart, o en el caso de date dateName, ok. Bien, entonces regresamos aquí a nuestra declaración de la variable. Bien, entonces voy a utilizar dateDiff con el parámetro year entre la fecha que acabo de declarar, que sería la fecha de nacimiento, y getDate, que sería la fecha actual, ¿okay? Entonces esto sería la diferencia en años entre la fecha de nacimiento y la fecha actual. Aquí están, serían los años, y voy a utilizar los demás parámetros con la misma variable, ya para que no se vea tanto esta misma fecha. Entonces aquí lo voy a vamos a hacerlo en semanas, luego sería en meses, bueno, me faltó trimestres, que es un valor más alto que la semana, que sería quarter, trimestre, luego de los meses serían las semanas, luego serían las horas, minutos, segundos, y aquí vamos a empezar a utilizar los valores más pequeños, que serían milisegundo. Déjenme recordar con la primero, que sería micro segundos, y finalmente nano segundos. Ok, nos quedamos aquí: meses, semanas, horas, minutos, segundos, milisegundos, microsegundos y nanosegundos, ¿ok? Bueno, veamos entonces. Ok, aquí nos manda un error, dice que ha habido un desbordamiento. Vamos a dejarlo hasta aquí por lo pronto, hasta los segundos. Ahorita vemos los demás. Son 40 años que han transcurrido
a partir de esta fecha hasta la fecha actual, 160 trimestres, 478 meses, 2076 semanas, 348.735 horas. Esta cantidad serían 20.924.060 minutos. Esta otra cantidad sería 1.255.443.605 segundos. Si esto lo volvemos a ejecutar, los valores que se encuentran más a la derecha, pues van a ir cambiando. Ven que aquí hay 605. Entonces aquí ya hay 648. Bueno, es la cantidad de segundos que van transcurriendo cada que yo ejecuto mi consulta. ¿Por qué? Porque esto se va ejecutando o se va calculando de acuerdo a la fecha y hora que tenga la computadora, que es el tiempo que va transcurriendo. ¿Okay? Bueno, ¿qué pasa con los milisegundos? Vean que este valor ya es bastante alto, 1.255 millones. Entonces, los milisegundos es la multiplicación de los segundos por mil. Entonces, no sé si alcance aquí a los milisegundos. Vamos a ver. Ya no. Al multiplicar esta cantidad, que son los segundos, 1.255 millones, por mil, ya es un número demasiado grande y ya SQL Server no lo puede representar con un número entero, ¿sí? Entonces, ya no lo podemos ver. Si lo quisiéramos calcular, pues sería simplemente multiplicar los segundos por mil. Eso serían los milisegundos. Y ese resultado, si lo multiplicamos por mil, serían los microsegundos. Y si ese resultado lo volvemos a multiplicar por mil, serían los nanosegundos. Entonces, estos tres valores, aunque sí nos los permite calcular, ya son números demasiado grandes para poder representarlos aquí en SQL Server. De esta forma, entonces, podemos utilizar DATEdif para calcular diferencias entre dos fechas. Bueno, ya en la vida real, ¿en qué podríamos utilizarlo? Bueno, ya vimos aquí el cálculo de la edad de una persona. Podríamos también saber cuántos días han transcurrido a lo mejor en una biblioteca entre la fecha en que se dio en préstamo un libro y la fecha actual, para poder saber si un libro todavía está en tiempo de devolución o ya se pasó de la fecha. Casos que tengan que ver con plazos, por ejemplo, créditos, para saber cuándo se debe pagar cierta cantidad monetaria, etcétera, etcétera. Siempre para el cálculo de dos fechas, ¿sí? La diferencia entre dos fechas. Bueno, y finalmente veremos la función que se llama dayAdd. dayAdd, que la tenemos por acá. dayAdd. En el caso de dayAdd también vamos a tener tres parámetros, pero estos son de diferente tipo. La función dayAdd nos va a devolver un valor de tipo dateTime, es decir, una fecha, basada en la suma de un intervalo a una fecha especificada. La sintaxis es el nombre de la función, que es dayAdd. Otra vez, la parte de la fecha, que sería año, mes, días, etcétera. La cantidad de esa parte de la fecha que vamos a sumar a una fecha y la fecha a la cual le vamos a sumar esa cantidad de la parte de la fecha. Bien, de ipar, pues ya vimos que puede ser cualquiera de estos valores. Bien, vamos a ver un pequeño ejemplo. Si quisiéramos saber qué fecha será de aquí a 90 días, pues tendríamos que empezar a contar, ¿no? Bueno, mañana es 1, pasado mañana es 2, etcétera, etcétera. Hasta llegar a 90 tendríamos que saber cuántos días trae cada uno de los meses. Si en ese rango de las fechas entrara febrero, pues tendríamos que saber si febrero en ese año es bisiesto o no, para saber si trae 28 o 29 días, etcétera. Es más, en el tiempo que llevo explicando esta parte, ya pude haber escrito el código o los comandos para poder obtenerla de una manera pues mucho más rápida. Entonces,
podemos obtenerlo con una función y no estar contando cada uno de esos días. Entonces vamos a utilizar la función dayAdd. El primer parámetro que nos pide dice que es la parte de la fecha. En este caso queremos sumar días. ¿Cuántos días queremos sumar? 90. ¿A quién se lo queremos sumar? A la fecha actual, que sería getDay. Entonces esto me daría una fecha nueva, que la cual sería el resultado de sumar 90 días a la fecha actual. Voy a poner aquí la función getDay para que nos devuelva la fecha actual y de allí la fecha 90 días después. Entonces ejecutamos y aquí tenemos, vamos a ponerle aquí un alias, fecha actual, y aquí vamos a ponerle fecha nueva. Ok, ahí está. Entonces hoy es 6 de julio, ¿sí? Dentro de 90 días será 4 de octubre. No me quiero poner a contar o a comprobar si efectivamente esto es así. Voy a confiar en SQL Server y seguramente es esa fecha la que dará como resultado de sumar 90 días a la fecha actual. ¿Okay? Si allí, por ejemplo, me dicen, bueno, te vamos a dar un crédito a 36 meses sin intereses. Ah, bueno, pues a la fecha de hoy le voy a sumar 36 meses y entonces obtendré la fecha en que deba realizar mi último pago. Entonces, si ejecuto, bueno, dentro de 36 meses, que serán 3 años, sería el 6 de julio, pero del año 2023. A lo mejor si pongo 36, pues sería muy fácil, ¿no? Serían 3 años completos, pero si me dicen, no sé, 45 meses, pues a lo mejor ahí sí es un poquito más complicado. Entonces aquí de manera rápida yo sé que va a ser el 6 de abril, pero del año 2024. Y así como sumo meses, puedo sumar años, puedo sumar días, puedo sumar horas y cualquier otro parámetro que se encuentre en esta lista. ¿Okay? Aplicado a lo mejor a nuestra base de datos, podríamos hacer uso de la columna que es la fecha y hora de la cita y reprogramar la cita para dentro de una semana o reprogramarla para 15 días, etcétera. A lo mejor el médico no puede asistir en esa fecha y se van a reprogramar todas, entonces podríamos actualizar nuestra base de datos a esa nueva fecha. Vamos a hacerlo, por ejemplo, vamos otra vez a poner el nombre, los apellidos de la persona. Ya aquí ya no sería la fecha de nacimiento, sería la fecha y hora de la cita. Okay. De las tablas personas para obtener los datos, nombre paterno y materno. Y también la de citas, que sería C, donde P.CV personas es igual ac.cv paciente, y acá finalmente tenemos todos esos datos. Ok, entonces si quisiéramos saber dentro de 15 días qué fecha sería para cada una de ellas, para cada una de estas citas, entonces pondría day 15, fecha, hora, cita. ¿Okay? Esto sería nueva fecha, hora. Ahí está. Entonces, para cada una de estas fechas, dentro de 15 días, a esa fecha, sería esta nueva fecha. Para el 22 de julio, en la próxima, la cita sería cambiada para una nueva fecha dentro de 15 días, que sería el 6 de agosto, ¿sí? A lo mejor aquí podríamos cambiarle para horas. A lo mejor el médico solamente se retrasó algunas horas, entonces para 3 horas después, entonces sería la misma fecha,
con 3 horas más, ¿sí? Si ya la fecha, la hora es muy cercana a las 24, es decir, de las 9, entonces pues ahí sí ya sería otro día, pero regularmente no se dan esos casos, ¿okay? Bueno, pues estas fueron las funciones de fecha, las cuales son muy útiles a la hora de trabajar con bases de datos que tengan que ver con fechas de nacimiento, fechas de plazo, fechas de vencimiento, etcétera, etcétera, etcétera. También, por ejemplo, para estadísticas, saber cuántas personas hay por cada año, por cada mes, por cada día de la semana, por cada hora. En un hospital, a lo mejor, cuántas personas nacen por la mañana o por la tarde o a cierta hora del día o en un rango de horas, o trimestralmente o mensualmente. Sí, hay muchos datos que podemos obtener a partir de la utilización de estas funciones de fecha. Bien, pues dejamos el video en este punto y nos vemos hasta la próxima.